Hola chicos, el día de hoy vamos a trabajar en la página 17 de nuestro libro de matemáticas, El puesto de frutas. Luciana y su papá fueron al mercado a comprar frutas para vender en su carrito. Observa la imagen y contesta las preguntas. Pidieron cuatro bolsas de fresas. ¿Cuántas fresas compraron? Recuerda que cada bolsa tiene 10 fresas, 10 limones o 10 mangos. Vamos a colocar 4 bolsitas. 1, 2, 3, 4. Cada bolsita tiene 10 fresas. ¿Cuántas fresas compraron? Vamos a contarlas. 10. 20, 30, 40 fresas. Muy bien. Si necesitaban 85 limones, ¿cuántas bolsas de limones tuvieron que pedir? Ahora vamos a juntar 85 limones. ¿Cuántas bolsas de limones tuvieron que pedir? Vamos a contar. 10, 20.

84, 85. ¿Cuántas bolsas de limones tuvieron que pedir? Vamos a contar las bolsas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 bolsas de limones. ¿Y cuántos limones sueltos? ¿Y cuántos limones sueltos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco limones sueltos. Muy bien. Pidieron seis bolsas de mangos para vender en su carrito y doce mangos para comer en casa. ¿Cuántos mangos compraron? Pidieron seis bolsas de mangos.

Sesenta y ocho, sesenta y nueve, setenta, setenta y uno, setenta y dos. Compraron setenta y dos mangos. ¿Qué compraron más? Mangos, limones o fresas. ¿Qué compraron más? Mangos. Limones o fresas. Compáralos y escribe tu respuesta en el cuaderno. Muy bien. Compraron más mangos. ¿Cómo supieron de cuál fruta compraron más? Lo supimos por la cantidad de bolsas. Muy bien. Un paso más. Inventa un problema en el que Luciana y su papá compren varias bolsas de frutas y frutas sueltas y resuélvelo. Muy bien chicos, hemos terminado. Nos vemos hasta la próxima.